El 1 de enero del 2002, la peseta, el franco, el marco, la lira, el escudo y otras monedas europeas dejan de existir. Los principales países europeos disponen de una nueva moneda común a todos ellos, el euro. El valor oficial de un euro en pesetas, fijado en 1998, es de 166,386 pesetas. Además de poder pagar con la misma moneda en toda Europa, el euro vuelve a traer al primer plano colectivo algo que casi teníamos olvidado en nuestro quehacer diario, al menos desde el punto de vista de la economía, los números decimales. Nos llevará tiempo acostumbrarnos a ellos, pero al final lo conseguiremos. Y no será la primera gran batalla de estos números a lo largo de la historia. Será la segunda y no la más terrible. Muchos de ustedes pensarán quizá que estos números han sido la herramienta natural para expresar cantidades no enteras, es decir, cantidades que contienen partes de la unidad. Nada más lejos de la realidad. Colón no los utilizó en sus cálculos de navegación. Y Luca Pacioli escribe en 1509 La Divina Proporción, un precioso tratado sobre el número áureo, un número irracional con infinitas cifras decimales, sin utilizar ni una sola vez expresiones decimales. Sencillamente, estos números aún estaban llamando a la puerta de la historia, al menos en Europa. Su nacimiento tiene mucho que ver con el invento de las nueve cifras y del cero en la India, allá por el siglo V o VI, de las que el obispo Severo Sechbuch ya nos habla en el año 662. Estos números son la base de nuestro sistema de numeración actual, el lenguaje más universal que existe en la actualidad. La aceptación universal de este sistema se debe al hecho de que con solo 10 símbolos, los mismos en todas las lenguas, podemos expresar cualquier número por muy grande que sea. Su gran ventaja es su carácter posicional. Una misma cifra representa distintos valores según el lugar que ocupe. En el número 7342, la cifra 7 representa 7000. El 3, 300. El 4, 40. Y el 2, dos unidades. Y podemos expresar números tan grandes como queramos. 2.345.605, 450.587.986.023. Aunque cuando nos enfrentamos con números realmente grandes, resulta mucho más cómodo utilizar otra notación, la notación científica. La distancia media de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Escrita en cifras 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 kilómetros. La de Saturno es 1.427.160.000 kilómetros. Casi nada comparado con la distancia de nuestro planeta a Sirio, la estrella más brillante que vemos en el cielo. Sirio está a 8,6 años luz de nosotros, lo que traducido a kilómetros viene a suponer unos 81.362.880 millones de kilómetros. Más de 81 billones de kilómetros. Pero nos resulta más sencillo utilizar una ligera mejora de nuestro sistema de numeración, empleando directamente las potencias de 10. Veamos cómo. En nuestro casillero numérico, el número 7000 lo escribimos así, y representa 7 veces 1000. 1000 es la casilla de las unidades de tercer orden, y realmente 1000 vale lo mismo que 10 elevado a 3. Es decir, podemos escribir 7000 de esta forma, 7 por 10 elevado a 3. 80000 se escribe con un 8 en la casilla de unidades de cuarto orden, representa 8 veces 10000, es decir, 8 por 10 elevado a 4. Con esta técnica, el número 87000 lo podemos escribir como 8,7 por 10 elevado a 4. Y la distancia a Sirio sería, con esta notación, 8,136288 por 10 elevado a 13 kilómetros. Con esta notación, 25 billones lo podemos expresar sin necesidad de escribir 12 ceros, de esta forma, 25 por 10 elevado a 12. Decididamente, un buen ahorro de esfuerzo. Con el nacimiento del Islam y su expansión hacia el este, los sabios árabes entran en contacto con las cifras indias.
A pesar de sus innegables ventajas, la larga marcha de este sistema de numeración para llegar desde la India hasta Europa necesitó casi 1000 años. Un viaje largo y cargado de aventuras. A principios del siglo IX, el matemático árabe más popular, Al-Waridni, publica su famosa aritmética, el primer texto árabe sobre los nuevos números y la forma de operar con ellos. A principios del siglo XI, los números indoarábigos son utilizados por sabios, pero también por comerciantes y mercaderes, desde la India hasta la España musulmana. La grafía de nuestras cifras actuales proviene de las cifras gobar, palabra que significa polvo, utilizadas solo por los árabes de Occidente, y que hace referencia al polvo fino que los calculadores esparcían para poder trazar las cifras con un punzón y efectuar así sus operaciones. La introducción de estos números en la Europa cristiana se va a producir por dos vías, España y Sicilia. Los números arábigos llaman por primera vez a la puerta de Europa medieval en el año 1202, a través del famoso libro Liber Abaci, de Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Fibonacci era hijo de un comerciante de la República de Pisa, afincado en el norte de África. Aprovechó sus viajes comerciales por todo el Mediterráneo, Egipto, Siria, Sicilia, Grecia, para entablar contacto y discutir con los matemáticos más notables de la época. Pronto descubrió la importancia del nuevo sistema de numeración. En su obra nos dice: los 9 números indios son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Con estos 9 y el signo 0, que en árabe se llama sifr, se puede escribir el número que se desee. Sin embargo, no consiguieron arrinconar tan fácilmente a los números romanos. Casi 100 años después de la publicación del Liber Abaci, la República de Florencia prohibió su utilización con el pretexto de que se podían alterar fácilmente. 2 siglos más tarde, un alcalde de Frankfurt seguía prohibiendo a los funcionarios del ayuntamiento trabajar con estos números. Para realizar sus cálculos no tenían más remedio que utilizar la calculadora de la época, un instrumento como este, un ábaco. En efecto, el sistema de numeración romano, esas cifras que aún hoy vemos en muchos de nuestros monumentos, no es una buena herramienta para el cálculo. Utiliza letras del alfabeto para representar los números y no es posicional. Es decir, cada símbolo vale siempre lo mismo, no importa dónde esté colocado. Las cifras que utilizaban son estas: I, V, X, L, C, D, M. El sistema se basa en la suma de los símbolos, salvo en el caso en que un signo numérico menor preceda a uno mayor. Por ejemplo, 1336 se escribe así. Pero 2894 se escribiría de esta forma. El bloque XC representa 90, es decir, 100 menos 10. El bloque IV representa 4, es decir, 5 menos 1. Francamente, incluso realizar esta simple suma les debía resultar complicado. Con este sistema era casi imposible desarrollar algoritmos sencillos para realizar operaciones elementales como la multiplicación. En cambio, los matemáticos indios habían desarrollado ingeniosas técnicas para realizar productos de números grandes sin esfuerzos. El más popular llegó a nosotros con el nombre de celosía. Vamos a multiplicar 674 por 548. Construimos una cuadrícula o celosía y colocamos los dos números en sus lados. Trazamos las diagonales de cada celda y escribimos en cada mitad el resultado de multiplicar los números de la fila y la columna de la celda. Así, 6 por 5, 30, es decir, 3 arriba y 0 abajo. Pasamos a la siguiente celda, 7 por 5, 35. La siguiente, 5 por 4, igual a 20.
Completamos así toda la cuadrícula. Para obtener el resultado final, basta sumar todos los números que encontramos en cada una de las bandas oblicuas y anotar fuera el resultado. Imagínense al pobre vaquista romano penando con las fichas de su ábaco hasta completar la operación. Incluso tendría dificultades para anotar un número tan grande. Para solventar en parte el problema de los números grandes, en la época imperial se introduce la barra horizontal sobre los signos para indicar que el número está multiplicado por 1000. Por ejemplo, V con barra sería igual a 5 por 1000, es decir, 5000. XX y V con barra serían 24 por 1000, es decir, 24000. Encerrando el número en un rectángulo sin base representaban el número multiplicado por 100000. De la facilidad con que se podían hacer distintas interpretaciones, Suetonio nos brinda un buen ejemplo. Livia, la madre de Tiberio, dejó en herencia a Galba la cantidad de 50 millones de sestercios. Dado lo breve de los trazos verticales, Tiberio interpretó 500000 sestercios a pesar de la oposición de Galba, que reclamaba sus 50 millones. Como Tiberio era el emperador, Galba solo cobró 500000 sestercios. Decididamente, los romanos no eran muy buenos en aritmética, no podían serlo con su sistema de numeración. Pero no fueron los únicos. Los griegos también cayeron en la misma trampa, no utilizar unos símbolos específicos distintos de las letras de su alfabeto para designar a los números. Además del retroceso que esto supuso en el desarrollo de la aritmética, la ambivalencia de los signos como letras y como números dio origen a una superstición muy arraigada, la numerología. Aún hoy ejerce su influencia. En muchos hoteles italianos no existe la habitación 17, se pasa de la 16 a la 18. ¿Por qué? 17 en números romanos se escribe X, V, I, I. Si transponemos las letras, obtenemos Vixi, que traducido significa viví, en pasado, es decir, estoy muerto. Huir del número 17 es en el fondo huir de la muerte. Y nada mejor para huir de la muerte que retroceder en el tiempo. Vayamos al cuarto milenio antes de Cristo. Estamos en Mesopotamia, en el país de Sumer. Si algo abunda aquí, es la arcilla. Entre los numerosos restos arqueológicos de estas culturas, nos llaman la atención unas vasijas cerradas y selladas que contienen en su interior guijarros como estos. En apariencia, pueden parecer juguetes de niños, pero de hecho son la primera factura comercial de la historia. En efecto, representan cantidades numéricas y nos informan además de que los sumerios tenían un sistema de numeración bastante sofisticado. Un sistema cuya base no era el número 10, sino 60. El cono pequeño representa la unidad, la bola pequeña 10 unidades, el cono grande 60 unidades. Si estaba perforado, su valor era de 600 unidades. La esfera, 60 veces 60, es decir, 3600. Y la esfera perforada, 10 esferas, 36000 unidades. Veamos qué número representan estos guijarros. Un cono perforado, 600. Dos conos normales, 2 por 60, 120. Cuatro bolas, 4 por 10, 40. Tres conos, 3. En total, 763 sacos de trigo, de cabezas de ganado. El único inconveniente es que para saber el número había que romper el cuenco. Pero ese problema es fácil de resolver en el país de la arcilla. Basta con dibujar las piezas numéricas y el objeto de la transacción en una tablilla de arcilla fresca y cocerla después. Sin duda, el invento de las cifras es anterior al de la escritura. Del más de medio millón de tablillas encontradas hasta ahora, al menos 500 tienen algún contenido matemático, y algunas nos dejan completamente sorprendidos. En ellas comprobamos que a partir del año 2000 a.C.,
descubren las ventajas de un sistema posicional que les permite escribir cualquier número con solo dos símbolos, este para el 1 y este otro para el 10. La base que utilizan es 60. Así, 24 se escribiría de esta manera. ...93 es 60 más 30 más 3... se escribiría así. 4.103 es 3.600 más 480 más 20 más 3... es decir, 60 al cuadrado más 8 por 60... más 2 por 10 más 3... se escribiría de esta forma. También representaban fracciones de denominador 60 y sus equivalentes. Por ejemplo, 321 y 3 cuartos es igual a 5 por 60 más 21 más 45 partido por 60. Se escribiría de esta forma. El gran inconveniente era saber dónde empezaba la parte decimal, información que nos la daba el contexto de la situación. El papiro egipcio es menos resistente al paso del tiempo que las tablillas babilónicas. Sin embargo, alguno ha llegado hasta nosotros. Los más populares son el papiro de Rin y el de Moscú. En ellos aparece una colección de más de 100 problemas que nos brinda una valiosa información de las matemáticas egipcias. Su sistema de numeración era de base 10, como el nuestro. Los símbolos para representar las potencias de 10 eran estos. El número 235 se representaría así. Los egipcios tenían un ingenioso sistema para multiplicar y dividir números enteros. Se basaba en la duplicación, es decir, les bastaba con saber sumar y calcular el doble de una cantidad. Veamos cómo multiplicaban 17 por 12. Escribían dos columnas de números. Una de ellas comenzaba con el primer número a multiplicar, 17, y la otra por 1. En ambas duplicaban la cantidad anterior tantas veces como fuese necesario, hasta que los números de la segunda columna nos permitían sumar el segundo factor, 12. Marcaban los números que sumaban 12 y sumaban los resultados correspondientes de la primera columna, 68 más 136 igual a 204. Este método también les permitía dividir de forma cómoda. Probemos a dividir 567 entre 27. Escribimos otra vez dos columnas. La primera empezando por 27, el divisor, que es la cifra más pequeña, y por 1. Y vamos duplicando los números de las dos columnas. 54 y 2, 108 y 4, 216 y 8, 432 y 16. Nos detenemos ya que el siguiente número de la segunda columna, 32, superaría 27. El dividendo, 567, se puede escribir como la suma de algunos de los números de la primera columna. En este caso, 567 es igual a 432 más 108 más 27. Luego el resultado de la división es 16 más 4 más 1 igual a 21. Los egipcios, como los babilonios, también trabajaban con fracciones, con partes de la unidad. Pero lo curioso es que solo utilizaban fracciones con numerador la unidad. Cualquier parte de la unidad la expresaban como suma de fracciones de este tipo. El papiro de Rin contiene una tabla de conversión de partes de la unidad a estas fracciones. Es el equivalente con más de 3.000 años de antigüedad de nuestras tablas de multiplicar, solo que para trabajar con fracciones. Todavía hay que esperar varios milenios hasta que en las postrimerías del siglo X, Abul Hasan al-Uqlidisi, el Euclideo, invente el equivalente a la coma decimal. Y 600 años más hasta que esta técnica se introduzca en Europa. La idea ahora nos parece simple. Tomemos el número 245,32. Igual que cada cifra entera representa distintos valores según su posición, 2 representa 2 por 100, es decir, 200 unidades, 4, 4 por 10, 40 unidades, 5, 5 unidades, podemos seguir de igual forma a la derecha de la coma, solo que ahora los lugares no van a representar potencias de 10, sino fracciones decimales. Un décimo,
una centésima. Las cifras decimales 32 nos dicen que al número 245 hay que añadirle 3 por un décimo más 2 por una centésima. Es decir, 3 décimos y 2 centésimas partes de la unidad. El calculista egipcio hubiese tenido que utilizar las fracciones 1 cuarto más 1 partido por 20 más 1 partido por 50 para expresar nuestro simple 0,32. A finales del siglo XVI, el matemático holandés Simon Stevin dio a conocer en Europa Occidental el denominado método turco de cálculo, que se utilizaba en Bizancio y que no es otro que nuestros números decimales. Aunque Stevin hubiese escrito 245,32 de esta otra forma, 245,032. Esto es una tabla de logaritmos neperianos. Llevan el nombre de su inventor, John Napier. Desde el siglo XVII hasta el invento de las calculadoras de bolsillo, los logaritmos han sido la principal herramienta de astrónomos y de navegantes. A los primeros les servía para fijar las posiciones de los astros en el cielo, y a los segundos, también mirando a los astros, para fijar la posición de los barcos y para marcar el rumbo correcto. Podemos afirmar sin ninguna duda que los logaritmos, como tantos otros descubrimientos matemáticos de los últimos 3 siglos, no existirían sin el invento simple y a la vez genial de los números decimales. Pero pensándolo bien, ¿es nuestro familiar sistema de numeración indoarábigo el mejor? ¿Nos durará otros tantos siglos? ¿O será barrido por uno nuevo? De hecho, esos mismos ordenadores que vemos en cualquier comercio o que utilizamos en casa no utilizan para calcular el sistema decimal. Tienen un sistema mucho más económico y que solo necesita 2 cifras para funcionar, el sistema binario. El mecanismo de un ordenador se basa en celdillas elementales de información, el bit. Cada celdilla solo admite 2 estados, vacía, estado representado por el 0, o llena, representado por el 1. Pero un mecanismo tan simple nos permitirá poder almacenar cualquier número. Basta con expresarlo en base 2. El número 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 realmente representa 1 por 2 elevado a 7 más 0 por 2 elevado a 6 más 0 por 2 elevado a 5 más 1 por 2 elevado a 4 más 1 por 2 elevado a 3 más 0 por 2 elevado a 2 más 1 por 2 elevado a 1 más 1. Es decir, igual a 155. Un sistema mucho más económico y accesible para las máquinas. Al fin y al cabo, un mecanismo de blanco o negro, de sí o no. Aunque sin duda, nuestras viejas y entrañables 9 cifras más el 0, con todos sus matices de grises, seguirán haciéndonos compañía durante muchos años todavía.